Hola, hola, señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Comienzo de semana, lunes 27 de agosto. Estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5 para compartir otra edición de información en Panorama Informativo. Hasta las 21 estamos juntos. Le vamos a contar lo que está pasando, lo que sucede en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Los temas de hoy pasan por el ámbito policial. Estuvimos en la comisaría porque se registró un hecho delictivo, un robo calificado el último viernes, el viernes pasado en horas de la noche, en una vivienda ubicada sobre la Ruta Nacional 12, a escasos metros del acceso al zoológico, como para que ustedes puedan ubicarse. Lo cierto es que por lo menos dos delincuentes redujeron al propietario de esta casa, ingresaron a la vivienda, sometieron a su pareja y a una criatura para luego llevarse una suma de dinero y también, como si esto fuera poco, huyeron en el automóvil propiedad de la víctima, que después fue hallado a unos 3 kilómetros del lugar. Un hecho delictivo que vuelve a dejar sorprendidos a los ciudadanos de Montecarlo, porque no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que los delincuentes actúan con esta hazaña, y aparentemente después de hacer un estudio de inteligencia para poder concretar el hecho. Bueno, hoy tenemos información al respecto y usted también podrá sacar sus conclusiones de lo que viene sucediendo. Insisto, no es la primera vez en Montecarlo y mucho menos en la provincia de Misiones. Los tareferos volvieron a cortar la ruta en Montecarlo, en inmediaciones al acceso norte, cerca del acceso al establecimiento maderero Larrague Yodorge. La medida de protesta obedece a esta preocupación que tienen los trabajadores rurales con respecto a la quita o a la reducción del subsidio Interzafra. Y no es la primera vez que está sucediendo, por lo menos en estas dos últimas semanas, en la provincia de Misiones. Los tareferos decidieron cortar la ruta en Montecarlo, también en otros puntos de la provincia. Y en paralelo se desarrolló una protesta en Capital Federal, en Buenos Aires, frente al Ministerio de Trabajo. Nosotros hoy le vamos a contar lo que estaba pasando aquí en Montecarlo y también le vamos a mostrar las imágenes de qué manera los tareferos estuvieron realizando una protesta en Buenos Aires, que para muchos es la protesta acertada porque es el lugar donde en realidad se define la cuestión que asiste o no a los trabajadores rurales. En el ámbito deportivo, buenas noticias para el handball de la provincia de Misiones, porque las chicas del seleccionado juvenil que representaron a nuestra tierra colorada en este torneo que se ha disputado en Chapadmalal alcanzaron el subcampeonato. Perdieron la final, pero desarrollaron un excelente torneo y de esta manera ascendieron a la A. A su regreso, nosotros hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con el presidente de la Federación Misionera de Handball, Jorge Ferreira Díaz, quien hace un balance bastante positivo de este resultado. También se refiere al resultado que alcanzaron los masculinos, pero con los pies sobre la tierra, Jorge Ferreira Díaz analiza esta situación y estimula a que la sociedad toda acompañe en esta disciplina tan representativa de la provincia de Misiones y que se entienda que es un trabajo a largo plazo. Interesante entrevista que logramos hoy con el funcionario. Bueno, la semana pasada se reunieron los integrantes de la promotora de Turismo y Cultura, ya pensando en lo que va a significar la próxima edición de la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor. No nos olvidemos que hubo un cambio importante en estas últimas semanas con respecto a la comisión, porque dio un paso al costado Doris Bischoff, quien estuvo en la presidencia por 9 años y actualmente, a partir de la semana pasada, asumió formalmente la presidencia Graciela González. Y hay cambios importantes. Uno de ellos tiene que ver con lo que nos anuncia hoy Heriberto Buiderper, quien está una vez más encargado de la comercialización de los stands en el marco de la fiesta, porque hay una reducción en el precio de los alquileres, pensando por supuesto en el poder adquisitivo que se ha reducido, en la dificultad económica que se registra en el país. Bueno, esta es una noticia positiva porque le va a permitir a aquellos interesados poder tener su espacio durante la Fiesta de la Flor y la Orquídea. Bueno, tenemos mucha información para compartir en este comienzo de semana. Acompáñennos, comenzamos.